Muy buenos días, bienvenidas nuevamente a la jornada de este día. Conectadas, los peligros que enfrentan las mujeres que se conectan a internet y las redes sociales. Esta es una actividad realizada por la Red de T en colaboración con Fundemás y con el apoyo de la Fundación Hanseidel Stiftung, la Fundación Nacional para el Desarrollo. También digo El Salvador. Muchísimas gracias por su participación este día. Y bueno, para arrancar, presentarme, mi nombre es Vilma Chanta y yo les voy a estar acompañando este día como facilitadora y también tenemos otras colegas que también van a estar acompañándonos. Está por ahí también Yanira Vanegas, que va a estar parte como el equipo de esta capacitación. Y también mi colega Natalia Rivera, a quien me gustaría darle unas palabras en representación de la Red Interinstitucional para el Desarrollo Territorial, Red de T. Adelante, Natalia. Gracias, Vilma. Mucho gusto, muy buen día a todas. De verdad es una enorme alegría. La Red de Desarrollo Territorial es una red de redes y es un espacio de diálogo, pero también es un espacio para poder formarnos y para poder replicar, ¿verdad?, esta formación de capacidades. Nosotros ya en las vísperas de este nuevo año y también de nuestra quinta semana de desarrollo territorial, se están realizando estas actividades también para aprovechar la coyuntura y poder formarnos a través de estas plataformas. Solo quisiera dejar como mensaje que sé que estamos viviendo en una nueva normalidad, pero escuché por ahí y me encantó la posibilidad de crear una mejor nueva normalidad. Nosotros como mujeres debemos ser constructoras de espacios y también debemos estar atentas a los peligros que también esto puede hacer a través de nuestros celulares y de nuestra computadora. Así que agradezco a Anabela por su capacitación y estoy súper emocionada para aprender mucho de ella y lo que tiene para nosotros. Gracias también a nuestros patrocinadores, así que bienvenidos, bienvenidas a todas y adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia, por tus palabras. Y bueno, a propósito de esta nueva normalidad, de esta nueva realidad y también en pro de construir mejores prácticas y estar más preparadas para esto, pues que se realice esta capacitación. Y para continuar, me gustaría hacerles algunas preguntas. En sus pantallas van a aparecer estas preguntas, las cuales pueden responder desde sus celulares o computadores y ahí les salen las opciones. Y bueno, estas preguntas son para conocer más sobre su experiencia en las redes sociales. Y ahí tenemos la primera pregunta y es si han sufrido algún tipo de acoso en redes sociales. Y ahí en sus pantallas también pueden ir viendo cómo aparecen las respuestas. Las animo a que todas se expresen a través de la encuesta. Bueno, y por ahí pueden ver que según nos indican de las que estamos este día conectadas en este webinar, alrededor del 60% ha sufrido algún tipo de acoso en redes sociales y el 40% pues nos dice que no. Entiendo que tenemos otras preguntas. Pasemos a la siguiente. Y bueno, la pregunta dos es si alguien ha ocupado su imagen en redes sociales.
Bueno, y por ahí pueden ver cómo van. Bueno, aprovechando este tiempo en lo que llenan su encuesta, les agradecemos que puedan mantener sus micrófonos silenciados durante la capacitación. Y pues les comento las respuestas respecto a si han ocupado su imagen en redes sociales. Pues el 32% nos dice que sí y el 68% nos dice que no han usado su imagen en redes sociales. ¿Tenemos otra pregunta? La pregunta 3 es si les gusta que las etiqueten en fotografías en las que salen con grupos de personas en redes sociales. Y ahí, por favor, emitan su respuesta para saber más o menos cómo anda el comportamiento de quienes estamos participando en las redes sociales. Y bueno, en sus pantallas pueden ver las respuestas y el 42% nos dice que sí le gusta que la etiqueten en las fotos que salen con otras personas en redes sociales y el 58% nos dice que no, bastante similar, ¿verdad? Pasemos a la siguiente y última pregunta. Y es para que nos cuenten cómo se enteraron de esta capacitación y pueden elegir todas las opciones, si fue más de una opción o si solamente fue por una vía, pues les pedimos que puedan compartirnos cómo se enteraron de esta capacitación. Y bueno, aquí podemos ver ya en sus pantallas las respuestas y vemos que la mayoría se enteraron por correo electrónico, por WhatsApp, por Facebook y me llama la atención que varias también se dieron cuenta porque alguien se los comentó, porque estos espacios pues también son para eso, para que creemos redes y que hagamos uso, un buen uso de las nuevas tecnologías. A continuación, vamos a iniciar con nuestra capacitación y para ello les comento que este día esta capacitación va a estar siendo impartida por Anabela Aguirre. Ella es técnica en empresarialidad de Fundemás, quien va a estar compartiéndonos sus conocimientos este día. Antes de darle la palabra a Anabela, me gustaría recordarles que tenemos habilitado el chat para que puedan ahí ir haciendo las preguntas, dudas que tienen. Pues la idea es que este día pues, podamos desarrollar lo más posible el tema y que podamos compartir también nuestros conocimientos y que no se vayan a quedar con ninguna duda. Así que el equipo que estamos facilitando este día, vamos a estar pendientes de sus preguntas. Y al final de la capacitación de Anabela, pues vamos a estar dando un espacio de preguntas y respuestas. Así que muchísimas gracias por estar conectadas este día también y le damos las palabras a Anabela. Hola, buenos días. Bueno, para mí es un gusto estar aquí acompañándolas esta mañana. Les quiero contar sobre el proyecto Conectadas. El proyecto Conectadas está funcionando desde 2019.
y para nosotros es súper importante que todas las mujeres salvadoreñas puedan escuchar esta charla, porque probablemente muchas tenemos conocimiento de las temáticas, pero no tenemos la conciencia suficiente de los riesgos que todo, que todo el tema del mal uso del internet o los riesgos que hay en internet puedan traer hacia nosotros. Vamos a empezar con nuestra presentación. Les voy a contar un poquito, como les digo, cuando escuchamos la temática, no sé si antes habían oído sobre ciudadanía digital y sobre el uso y riesgos del internet, pues probablemente hemos escuchado varias cosas, pero no sabemos hasta dónde pueden llegar esas consecuencias reales del mal uso de todo este tema. Y cuando hablo de consecuencias, hablo de consecuencias no solo psicológicas, que es uno de los primeros temas que se pueden abordar con respecto a todo lo que se está viviendo hoy en internet, sino que también el tema de los riesgos jurídicos que esto puede tener, ya que debido al tema de la ley de ciberdelito que está en nuestro país desde hace aproximadamente unos 2 o 3 años, también tenemos toda la parte de la LEPINA, que aunque no los rige específicamente, la LEPINA es la ley que acuerpa a todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, El Salvador, y a pesar de que en la LEPINA no hay nada específico que nos hable sobre el tema cibernético, sí hay muchas cosas que se pueden adjudicar a estos tipos de procesos y poder establecer demandas o poder llegar a tener algún conflicto en tema de delitos. Vamos a dar inicio con la presentación. Vamos a hablar en esta mañana sobre la ciudadanía digital, la netiqueta. Vamos a hablar sobre las conductas en el internet, los riesgos del internet, las formas de prevención y consejos sobre el buen uso. Como primer punto, pues realmente ver cómo fuimos evolucionando en el tema de las comunicaciones. No sé cuál es el promedio de edad de las participantes en esta mañana, pero por lo menos yo vengo del momento en el cual, gracias a Dios, mi familia me pudo dar un teléfono cuando yo tenía 15 años. En el cual el teléfono era para lo que realmente existía, que era comunicarse, llamar a dónde estás, ya voy por ti, y así. La llamada era carísima, el minuto era carísima, cualquier línea telefónica, podíamos enviar mensajes de textos también carísimos, los planes estaban delimitados por tiempo de llamadas, a las mismas redes o no, y por número y cantidad de mensajes de texto que uno podía mandar. Y pues el único juego que había era una culebrita blanco y negro que se trasladaba de un lugar a otro, creo yo, si no me equivoco, en un laberinto. Antes, como yo les comenté de que esta charla se empezó a impartir desde 2019, cuando yo daba esta charla de forma presencial, yo les decía que yo en realidad me hubiera querido quedar en este momento donde el teléfono servía para lo que tenía que servir, que era para comunicarnos con las personas que necesitábamos sin necesidad de causar más conflictos ni problemas, así como el teléfono fijo que teníamos en la casa. Pero me trago mis palabras porque hoy definitivamente no sé qué haríamos sin el avance tecnológico dentro de la pandemia. Para comenzar, no estaríamos recibiendo un webinar como este, nuestros hijos no estarían recibiendo las clases en línea, no estaríamos comunicadas con nuestras familias que no podemos ver por el mismo distanciamiento social probablemente, con nuestra familia que está en otros países para enterarnos cómo están ellos también, y con todo el nivel de información que el tema del uso del internet y buen uso nos da. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El internet es una herramienta indispensable en la vida del ser humano, lastimosamente. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta caricatura de los supersónicos, cuando veíamos todas esas cosas que decíamos algún día. Bueno, estaban los supersónicos a la par de Pedro Picapiedra, ¿verdad? Entonces, nos sentíamos nosotros súper avanzados, porque ya no éramos como Pedro Picapiedra, pero pensábamos que jamás íbamos a llegar al mundo de los supersónicos. Y ahora está ahí dibujos que hacen referencia a cómo los chiquitos de los supersónicos recibían sus clases en línea, cómo las reuniones eran las clases en línea, y qué increíble, hace cuántos años fue esa caricatura, y ahora lo estamos viviendo, y es una realidad de la cual ya no nos podemos deshacer. Incluso cuando una persona, por algún tipo de posibilidad, de falta de posibilidad económica, no puede comprar un smartphone o no puede tener internet libre, créanme que con su primer salario, estas personas, o con el primer dinerito que de algún lado pueden recibir, lo primero que hacen es comprarse un smartphone.
dejan de lejos, dejan de lado las necesidades básicas, como incluso la alimentación. Y les digo, porque lo he escuchado, y dicen, bueno, me dejo de comer tantos tiempos de comida y entonces voy a comprar mi smartphone. Y entonces veo dónde me conecto con la red de Wi-Fi, o si no, le compro algún línea solo para mis datos, etcétera, etcétera, porque todos estamos en esa sintonía. Continuemos, por favor. Vamos a hablar un poco sobre ciudadanía digital. Probablemente es un término que antes no habían escuchado, pero es un término muy utilizado. Entonces aquí también estamos para aprender y para culturizarnos y ahora saber y ponerle nombre y apellido a cada cosa. Entonces vamos a saber, vamos a ver un poco de ciudadanía digital este video y luego seguimos platicando. Ciudadanía digital es lo que nosotros estamos viendo al día de hoy dentro de la era digital y dentro de un espacio cibernético. La ciudadanía digital está mediado por las diferentes herramientas de los dispositivos electrónicos, pero está utilizado por un ser humano. En algún momento podemos llegar a pensar de que hay muchos, incluso empleos, que dicen que lo van a suplantar un robot, o que vienen los robots y nos van a quitar nuestros empleos, y bueno, probablemente ustedes podrían estar escuchando este video porque está colgado en un canal de YouTube sin tener mi interacción, sin verme, sin ver el movimiento de mis manos, sin ver el movimiento de mi rostro, sin ver cómo me estoy expresando a ustedes y al final sin poder tener esas preguntas y respuestas. Un robot jamás va a poder suplantar a un ser humano en la parte emocional y de valores dentro de un mundo digital. Nosotros tenemos un mundo real, pero también tenemos un mundo digital al cual nos vamos acoplando cada vez más y más. En la ciudadanía digital hay 9 puntos específicos en los cuales tenemos que basarnos para entender los comportamientos que debemos de tener dentro de la tecnología. Pero el más importante de ellos es la netiqueta. La netiqueta, como su nombre lo indica, pues antes me imagino que han escuchado la palabra etiqueta, que son las normas y reglas de comportamiento dentro de nuestro mundo real. Entonces, la netiqueta son las normas y reglas de comportamiento dentro de nuestro mundo digital. Así como nosotros en nuestro mundo real sabemos cómo vestirnos para una situación diferente, para una ocasión diferente, sabemos cómo tomar los cubiertos en la mesa, en algún momento si lo hemos aprendido. Sabemos cómo dirigirnos hacia las demás personas, conocemos esa parte de la interacción social que debemos de manejar siempre con respeto, pues de la misma manera tenemos que utilizarlo en la vida digital. Y el problema es que como estamos haciendo tanto uso diariamente de estas herramientas digitales, a veces se nos olvidan estos buenos modales y se nos olvida con quién estamos hablando. La misma situación nos ha empujado a tener una comunicación con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con las empresas socias o aliadas, con los maestros de nuestros hijos, con los papás, con los otros padres de familia, probablemente del salón de nuestros hijos. Y entonces se nos olvidan muchas cosas, como por ejemplo la foto que tengo en el WhatsApp, como por ejemplo saludar y decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, como por ejemplo tener un uso inadecuado de emojis o stickers, que más adelante lo vamos a ir viendo también dentro de la charla. Entonces, la netiqueta, pasemos a la siguiente, por favor, son las normas y reglas de comportamiento dentro del Internet. Y vamos a tocar unos puntos específicos que nos pueden ayudar mucho referente a la netiqueta. Y por eso en algún momento preguntábamos si nos gustaba que nos etiquetaran en las fotografías. Dice, pregúntate qué información de otras personas expones. Y así como muchas respondieron que sí les gustaba que las etiquetaran en fotografías, hay otras personas que no. Entonces, ¿será que nosotros estamos etiquetando a una persona que no le gusta? Le estamos faltando el respeto a esa persona. Y pueden ser por diferentes motivos, no necesariamente por no querer mostrar nuestra imagen,
porque nos estamos cuidando, porque hay situaciones de situaciones en cada familia, ¿verdad? No sabemos lo que pasa en cada casa, no sabemos si esta familia está siendo extorsionada, no sabemos si esta familia está teniendo problemas legales en la parte de una separación de una pareja y probablemente no quieren ser expuestos porque los hijos y etcétera, etcétera. Cada familia es un mundo diferente. Y hay cosas muy personales como, por ejemplo, que subí de peso y no quiero que me vean mal, que me repetí esta camisa en las últimas 5 salidas y en las últimas 5 salidas tengo la misma camisa. Cada cabeza es un mundo. Y como no sabemos qué es lo que está pensando esa persona, lo único que podemos hacer es asumir y respetar. Y ahora es fácil decir, no, yo no quiero que me etiqueten esta foto, no le doy agregar a mi perfil, si es en Facebook, ¿verdad? Por ejemplo. Pero ya la publicó usted, ya la publicó en sus redes, y otras personas que tienen en común, que se conocen, ya la vieron también. Entonces, y a veces yo tal vez puedo salir muy guapa y muy bonita en la foto, pero la otra persona quizás no fue su mejor perfil, pero como yo salí bonita, vengo y le etiqueto. Entonces, ¿a dónde está ese respeto realmente que tenemos por las demás personas y esa conciencia de decir hasta dónde llega la parte del respeto? Hablando sobre el tema de los niños, niñas y adolescentes, es muy importante recalcar y recordar que la imagen de un niño, niña o adolescente no puede ser expuesta en ninguna red social ni ninguna vía pública, algún medio, sin tener la autorización de ambos padres. ¿Qué puede pasar en este caso? Cuando es una, si estamos hablando de ambos padres, es porque hay o una custodia compartida o esta familia es una familia unificada y los dos padres tienen el mismo derecho para decir sí o no de lo que hacer con este niño, niña o adolescente. En el caso que si nosotros, por ejemplo, tenemos hijos, le tomamos al grupo del salón de clases y nosotros publicamos esa foto en nuestras redes sociales, estamos cayendo en un grave delito porque nosotros no tenemos la autorización de esos 5 niños, niños, niñas, adolescentes, adicionales para poder estar etiquetados en esa foto. No tenemos un permiso de los papás. Y podemos, claro, cuando es una cuestión de una familia, de algo muy cercano, sí podemos decir etiqueto a los primitos, etiqueto, pero como vuelvo y repito, no sabemos la situación de cada familia y no sabemos a quién podemos meter en problemas. Si usted tiene un acuerdo en el que cualquier foto puede ser pública por cualquiera de los miembros de la familia, ok, que la haga. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una familia que está en un conflicto de separación o divorcio, por darles un ejemplo, y que los tienen una custodia compartida, si un día el papá o la mamá se enoja lo suficiente porque un tío o tía de la otra familia etiquetó a ese niño, esta persona puede ir y poner una demanda. Perfectamente, porque no hay una autorización firmada. Entonces es sumamente importante saber hasta dónde llega nuestro límite y nuestro respeto en el tema de las etiquetas de las fotografías, porque no sabemos a quién podemos estar perjudicando. Por otra parte, el tema de escribir todo en mayúsculas. Creo que eso es una de las cosas que más se escucha. ¿Qué pasa cuando escribimos todo en mayúsculas? Se puede interpretar como un grito o una falta de respeto hacia el receptor del mensaje. A veces se nos queda la tecla en mayúscula, y se ve el mensaje de esta manera, pero estamos cayendo en una falta de ortografía, por decirlo así. Si en nuestro mundo real tenemos reglas de ortografía, sabemos en qué momento utilizamos las mayúsculas, es de la misma manera en nuestro mundo digital. En todos los medios hay la posibilidad de poner negritas, de poner un subrayado o de poner comillas, sin necesidad de escribir un párrafo entero con palabras mayúsculas. Si algo te molesta, nunca actúes de manera inmediata ni agresiva. Si nosotros en el mundo real podemos tener la oportunidad, el típico dicho de cuenta hasta 10, entonces si podemos contar hasta 10 realmente para poder controlarnos, en el mundo digital podemos contar hasta 1000, podemos responder el mensaje hasta el siguiente día, como sea, lo que sea. Hemos escuchado también el dicho de las palabras se los lleva el viento. Ok, las palabras se las lleva el viento porque no hay más testigos que la persona que escuchó y la persona que lo dijo, a menos que estuviéramos en un grupo de personas. Y claro, ¿verdad? Si fue algo ofensivo, queda dañado en el corazón y en la mente de esa persona. Pero no hay más testigo que mi palabra. Pero si nosotros enviamos un mensaje de texto, el cual sea ofensivo, o el cual sea de amenaza para alguien más, o incluso una nota de voz, eso queda como una prueba. Y entonces de esa prueba no nos podemos deshacer, porque lo que sale de mi dispositivo
no vuelve hacia mí y perdemos el total control de ello. Claro, ahora en WhatsApp se pueden eliminar los mensajes. Si la otra persona no lo ha visto o no lo ha leído o no lo ha escuchado, ok, se puede eliminar el mensaje, eliminar para todos. Y que después de igual manera causa un conflicto. ¿Qué me querías poner? ¿A quién le querías escribir? ¿Te confundiste de chat? Decime lo que me querías decir. Y si no, pues queda como una evidencia, como les digo, dentro de un chat. Ayer alguien me preguntaba qué pasaba con los chats de Instagram y Messenger. Y entonces, eso sí se borran automáticamente si usted los elimina. Pero si la otra persona ya hizo una captura de pantalla, ahí así ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Aunque usted lo haya eliminado, porque eso sí se elimina para ambas partes. De igual manera en WhatsApp, ¿verdad? Si ya hicimos una captura de pantalla, ya no sirve de nada porque ya la otra persona vio el mensaje. Dirígete a los demás con respeto, como les comentaba, ¿verdad? No debemos de olvidar que a pesar de que estemos en esta constante del uso de la tecnología, no tenemos que olvidarnos realmente de las frases de agradecimiento. Y, por ejemplo, podemos utilizar emojis o stickers si es una persona muy de confianza para suavizar las conversaciones. Pero tenemos que recordar también de que ahora los stickers y los emojis están teniendo connotaciones diferentes con las cuales podemos causar una falta de respeto a alguien. Los emojis, como les digo, no tengo el parámetro de las edades que estamos, de las personas que están escuchando esa charla, pero los emojis pueden ser muy sencillos, muy inocentes, muy bonitos, una fruta, una verdura, lo que sea, pero las personas malintencionadas le han dado una connotación sexual a estos emojis, y entonces si usted viene y lo utiliza de una mala manera, esto puede caer hasta en un acoso, porque por medio de estos emojis y figuritas que estamos enviando en los chats, se puede estar creando hasta una insinuación sexual sin nosotros darnos cuenta o decir, bueno, y este porque me está mandando frutas y verduras y no tiene nada que ver con la conversación. Pues déjeme decirle que todo tiene ahora un referente probablemente al cuerpo de una mujer o un hombre y el significado se le va poniendo y entonces esos son los mensajes que se están enviando, ¿verdad? Ya no digamos con los stickers, que aquí todos como adultos sabemos, ¿verdad? Que así como hay stickers de los más bonitos y de los más inocentes, hay stickers de los más vulgares y ofensivos. Y estos stickers, con un simple deslizón en el dedo, se puede ir a cualquier chat. Porque como todo es tan frágil dentro de los dispositivos electrónicos, no sabemos a quién se lo podemos estar enviando. Y mucho más cuando nuestro dispositivo electrónico se lo prestamos a un niño, niña o adolescente, ¿qué referencia puede tener de nosotros en realidad cuando puede ver algo de ese tipo en el celular de mamá, papá, la tía, el adulto que se lo comparta y decir, chica, mi mamá, mi papá están enviando este tipo de cosas o por qué almacenas este tipo de cosas en tu teléfono, ¿verdad? En tu dispositivo electrónico. Y como mencionaba, ¿verdad? Usar los recursos que tenemos en nuestro alcance para evitar malos entendidos, porque un emoji, a pesar de que acabamos de hablar un poquito de lo negativo, también puede suavizar una conversación. Por ejemplo, yo tengo dos emprendimientos y a veces me toca recordarle a las personas que no me han pagado. Entonces, cuando ya viene el 15 o el fin de mes, entonces es muy diferente. Escuchen mi tono de voz que yo les diga en una llamada telefónica, hola, ¿qué tal, Juanita? ¿Cómo estás? Fíjate que necesito que me hagas el depósito, porfa, porque ya va a ser 30. Va, escucharon mi tono de voz, lo bajé, le quise ser amable y todo. Pero si yo le envío ese mensaje por WhatsApp y le pongo, hola, Juanita, ¿cómo estás? Fíjate que ya va a ser 30 y necesito que me hagas el depósito. Es como, ¿y esta por qué me está cobrando de esta manera? Ah, porque la gente que debe se ofende, siempre, siempre. Aunque deba, pero se ofende, vea. Entonces, ¿y por qué me está hablando de esa manera? Pero si después del mensaje yo vengo y le pongo una carita con unas chapitas alegres o le pongo un like y le digo, espero tu depósito, me hablas, ya eso baja la conversación en WhatsApp y ya puede dar otro entendido, ¿verdad? Entonces, hay personas que hacemos mucho uso de esto. Yo como soy bien expresiva en la vida real y me encanta mover mis manos y me encanta mover mis ojos y mi boca y todo, me comporto de la misma manera en WhatsApp. A veces mi jefa me dice, niña, me llevan a la conversación de emojis. Y yo, sí, pero es que porque no quiero que entendas que estoy enojada o que estoy peleando, sino que es como, te estoy preguntando algo, pero no lleva de la manera que preguntártelo y en ese momento no me podía responder la llamada probablemente. Entonces tenemos que ser muy sensatos en el momento de utilización de ese tipo de emojis o de stickers para poder suavizar una conversación sin dejar de tratar a los demás con respeto. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor.
¿Por qué cumplir la netiqueta? Porque es parte de del buen uso del internet, es parte del cuidado de las relaciones interpersonales y como seres sociales que somos, seres humanos sociales que somos, tener ese cuidado, ¿verdad? De siempre tener en orden nuestras relaciones personales. Y es la seguridad para los demás y para mí. Y cuando digo de los demás, no estoy hablando de gente externa, sino que cuando yo cuido mis redes sociales, cuido a mi familia entera, no importando con quién estemos, nadie está solo en este mundo, ¿verdad? Entonces, papá, mamá, hijos, familia cercana, tíos, primos, lo que sea, sabemos que somos una imagen de referente y que hay muchas personas atrás de nosotros, que si nosotros no cuidamos esta imagen dentro de las redes sociales o dentro del mundo digital, puede traer consecuencias posteriores. Vamos a hablar sobre los riesgos del internet. Riesgos hay muchísimos, pero quiero enfocarme en tres específicamente, que son los que están a la orden del día y que probablemente nos está trayendo más consecuencias a las mujeres en específico. Vamos a hablar sobre el sexting, sobre el ciberbullying, sobre el grooming. ¿Quiénes somos los más afectados con estos tres riesgos en específico? Y yo creo que con cualquier riesgo en internet, siempre los más afectados van a ser los niños, niñas y adolescentes y las mujeres. ¿Por qué? Porque somos vulnerables, porque lastimosamente vivimos en un país tercermundista donde la imagen del hombre y la mujer no terminan de tener esa igualdad que buscamos, ¿verdad? Sin caer ni en el feminismo ni el machismo, no, nadie está hablando de eso, sino que es simple y sencillamente un estereotipo. No es lo mismo ver la fotografía de un hombre que está en la playa sin camisa y con su calzoneta normal a ver la fotografía de una mujer, y no me dejarán mentir, que esté en su traje de baño de dos piezas o en un traje de baño entero incluso. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, porque nuestra perspectiva como salvadoreños, como país tercermundista, tiene sus limitaciones aún. Entonces, ¿qué podemos hacer? No vamos a venir a cambiar el mundo en un segundo, no vamos a venir a cambiar el país en un segundo, lo único que podemos hacer es cuidarnos. Vamos a ver este video, vamos a empezar a hablar sobre el sexting. ¿Qué es el sexting? ¿Cuáles son las causas y consecuencias? Vamos a ver este video para que lo podamos entender mejor y después seguimos platicando. Piénsalo antes de enviar. Bueno, yo creo que más claro no nos pudo dejar el video, ¿verdad? De qué es el sexting. El sexting es el envío de fotografías eróticas de un dispositivo hacia otro por medio de la vía digital. Cuando hablo de fotografías eróticas, no hablo exactamente de un desnudo, sino que hablo de fotografías probablemente de personas con ropa en posiciones que hacen una insinuación sexual en algún momento. Eso es lo que está dándose aún más quizás en la pandemia por el tema del distanciamiento social, porque probablemente hay parejas o personas que ni siquiera son parejas que se están pidiendo ese tipo de fotografías para verse, para satisfacer sus propios deseos, con muchas finalidades. Y porque yo como mujer estoy compartiendo ese tipo de fotografías. Hay muchísimas causas, podrían ser por exhibición, podría ser por temor incluso, porque si yo como mujer tengo una pareja y mi pareja me la está pidiendo este tipo de fotografía, puedo llegar a pensar, puchica, si no se la mando yo, se la va a mandar alguien más.
Y si no, no pasa nada, es mi pareja, yo confío en esa persona, ¿por qué no se la voy a enviar? El problema es que hoy confiamos en alguien, el día de mañana esta persona ya no está con nosotros. Y no estamos hablando solo de una relación, de un noviazgo probablemente, sino o una persona que están acompañadas, sino que lastimosamente hasta de un matrimonio. Y es muy delicado cuando una persona tiene las suficientes fotografías suyas porque estas fotografías usted no sabe con qué finalidad van a terminar en el día, pues, ¿verdad? O sea, no sabemos hasta dónde pueden llegar estas fotografías o hasta quién pueden llegar esas fotografías. Yo conocí el caso de dos jóvenes que en su momento se compartían fotografías, eran novios en su institución educativa. Cuando ellos se graduaron, este joven empezó a extorsionar a su exnovia con las fotografías y le dijo que quería dinero a cambio de esas fotografías. Y de que si ella no le daba dinero, permítame un segundo. Si esa persona no le daba dinero, pues él iba a publicar estas fotografías en redes sociales, se las iba a mandar a sus papás, etcétera, etcétera. Yo me quedé muy sorprendida de la situación, primero porque yo conocía de cerca al joven, no era parte de mi familia, gracias a Dios, pero sí sabía quién era este joven. Me impactó porque era una persona que no tenía ninguna necesidad económica para estar haciendo ese tipo de cosas, de una muy buena educación, que iba a pasar a la universidad, una muy buena universidad, y en lugar de ir a la universidad, pues terminó en la cárcel de San Vicente por 5 años, porque le pusieron una demanda. Porque esta joven sí tuvo esa valentía y esa suficiente inteligencia emocional para podérselo contar a sus papás. Yo cuando cuento esta historia, yo digo, yo admiro mucho a esta joven, que nunca la conocí a la niña realmente, pero yo creo que si a mí me hubiera pasado algo así, yo prefiero vender el alma antes de decirle a mis papás que una situación así me estaba pasando. O sea, no todas las niñas, por algún motivo de crianza, tienen esa confianza con sus papás para ir y acercarse. Entonces, lo único que podemos hacer es hacer estas llamadas de alerta y de prevención. Y este es un caso de muchísimos que pasan en el país que yo desconozco y que ustedes también desconocen probablemente. Y como les digo, créanme lo que no me estoy inventando porque yo conozco al joven. Y es súper importante el hecho de estar alertas porque estas cosas no salen en la televisión, no salen en la radio, no salen en ningún lado. Se oye hablar sobre sexting, se oye hablar sobre estos temas que probablemente no le habíamos puesto nombre y no sabíamos que se llamaba sexting, pero nunca se dice cuáles son las consecuencias. Nunca te imaginas que se pueden llevar preso a tu hijo de 17, de 18 años por estar compartiendo ese tipo de fotografías. Y en el caso de los jóvenes, están en una institución educativa y estas fotos llegan a otra institución educativa y así va sucesivamente. Y entonces a todas las personas a quienes van cayendo esa fotografía, aparte que las fotos ya son de libre uso y hasta se pueden subir en páginas, en las redes sociales a nivel mundial, en páginas de internet, pues también esto tiene consecuencias emocionales para estas niñas que salen en estas fotografías o niños también incluso, ¿verdad? Que están compartiendo estas fotografías. Tenemos los riesgos psicológicos y jurídicos. Sí, continuamos. Vamos a hablar sobre el ciberbullying, que es un tema muy sonado desde el inicio de la vida digital y de la era digital, pero ha ido mutando también esta parte. Ha ido mutando, y cuando les digo mutando es que lo mismo que veíamos antes como ciberbullying ya no se maneja de la misma manera. Si quieren, pasemos a la próxima diapositiva. Ahora el ciberbullying se está enfocando más que todo en los memes y en los stickers. Vamos a hablar primero de los memes porque es lo que más pasa en nuestro país. Y es súper importante esto porque lo quiero hacer general y global. Obviamente nos están cayendo constantemente este memes de figuras públicas nacionales, de personas del gobierno, de personas que tienen su imagen expuesta a muchas otras, ¿verdad? Como somos nosotros una población y un público. Es muy importante recordarnos que estas personas, yo aquí no vengo a defender a ningún gobierno, ni a ningún partido político, ni a ninguna figura pública, nada, no me interesa eso. ¿Saben qué es lo que me interesa? Que todos somos seres humanos. Y estas personas son seres humanos con familia, al igual que usted y al igual que yo.
que probablemente le hicieron un meme en la tarde y llega a su casa y va a encontrar una esposa llorando porque mira, todo el mundo está riendo de vos, todo el mundo se está, y van a tener hijos que todos los demás los están molestando porque mira tu papá lo que hizo, mira tu papá es un ladrón, mira tu papá hace esto, mira tu mamá subió de peso, mira tu infinidad de cosas y de temas que pueden ir surgiendo y que vamos haciendo memes. Ok, recibimos el meme, nos reímos porque ni modo, probablemente no da risa, pero ¿por qué yo lo sigo compartiendo? ¿Por qué no me pongo a pensar que esta persona que sale en este meme puede ser mi esposo, puede ser mi hermano, puede ser mi tío, y yo me sigo burlando de esta persona? Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta persona que se equivocó en una entrevista, creo que era chilena, que en vez de decir víctima, dijo víctima. La señora salió en una entrevista contando de que ella había tenido que recibir un tratamiento psicológico porque el mundo entero se rió de ella. Y todos los presentes aquí, me imagino que tenemos alguna persona de la tercera edad, porque esta persona era de la tercera edad, en nuestras familias. Y sabemos que mamá se confunde cuando pronuncia, sabemos que papá se confunde cuando pronuncia, sabemos que los abuelitos se confunden cuando pronuncian. Imagínense que hubiera sido su mamá, su tía, su abuelita, la que hubiera sido la causa de burla mundial que esta canción le hicieron a la pobre señora. Entonces, como les digo, es algo que pasa día a día. Recibimos los memes, pero ¿por qué yo los sigo compartiendo? ¿Y por qué me sigo burlando de un ser humano que simple y sencillamente se equivocó? Y cuando hablamos de equivocaciones, hablamos desde la más sencilla, como decir víctima, hasta robarme no sé cuántos millones probablemente de mi país. No importa, terminamos siendo seres humanos que merecemos respeto. Pasemos a la siguiente, por favor. Y ya por último, vamos a hablar sobre el grooming, que no sé si antes habían escuchado el término. ¿Qué es el grooming? Vamos a ver un video a continuación para que lo podamos entender mejor. ¿Cuántos años tienes? 14. Yo tengo 15. ¿Cómo te llamas? Ignacia, ¿y tú? ¿Pablo? Oye, pero qué linda que te ves en la foto. ¿Y tú cómo eres? ¿Tienes foto? Te mando una. Te ves muy bien. Gracias. ¿Te puedo ver por video? Está lista. ¿Cómo me veo? Preciosa. Ignacio, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy estudiando. Claro, la niña le dice nada, estoy estudiando, porque no le va a decir, mamá, estoy hablando con un desconocido que conocí en internet y que me está pidiendo que le mande fotos y videos. No nos van a decir. No nos van a decir a menos que nosotros en algún momento hayamos podamos haber tenido esta conversación previa con nuestros niños, niñas y adolescentes, contarles cuál es la realidad de lo que está pasando, para que ellos puedan estar pendientes y atentas y alerta de estas personas que lo único que quieren es dañar. El grooming es cuando un adulto se acerca a un niño, niño o adolescente específicamente para adquirir fotografías, videos, imágenes y en un futuro cercano, tener un encuentro sexual con o sin consentimiento. Lastimosamente hay un alto índice que da el resultado que las personas que hacen grooming son personas que están en el círculo social del niño, niño, adolescente o círculo de entorno, de conocimiento. Por ejemplo, incluso está dentro de la misma familia. Claro, hay personas que vienen y están en otros países donde obviamente empiezan a recibir este tipo de fotografías o videos para publicarlo en redes, porque una página de pornografía infantil no necesariamente tiene que tener un niño desnudo. Las personas que tienen este tipo de padecimientos mentales utilizan la fotografía de los niños y adolescentes, ya sea con ropa o sin ropa, para satisfacer sus propias necesidades sexuales, como les comento. Y ahí tenemos que ser muy alertas. En mi caso, tengo dos varones. Entonces, y volvemos a lo mismo.
Imagínense, yo que estoy dando la charla, les estoy poniendo ejemplo que tengo dos varones y de que yo no me siento tan preocupada de sacar a mis hijos cuando vamos a la playa. Pero el problema es que las personas que tienen niñas, nosotros las vemos con unos ojos de amor, de pureza, de dulzura, y entonces sacamos a la niña porque está en la clase de ballet y la sacamos con el tutú, sacamos a la niña porque está en la clase de gimnasia y la sacamos con las mallas y la licra, y eso lo vemos nosotros con nuestros ojos de amor y de pureza. Y eso lo puede ver nuestra mamá, nuestro papá, no sé. Pero las personas que tenemos en nuestras redes sociales, donde nosotros estamos publicando ese tipo de fotografías de nuestras niñas, no sabemos si todas tienen los mismos ojos que tenemos nosotros. No sabemos si alguien puede bajar esa fotografía. No sabemos si alguien le da una captura de pantalla y luego usa esta fotografía para. No es tener, o sea, de verdad que yo tampoco quiero meterle una psicosis y un miedo, yo no puedo hacer nada, ¿no? Pero sí es importante que estemos sumamente alertas de cada una de nuestras publicaciones, porque estas publicaciones hacen referencia a nuestra imagen y a la imagen de nuestra familia. Incluso si usted tiene un emprendimiento y usted tiene sus redes sociales muy activas, recuerde que usted es la cara de este emprendimiento. Y entonces cualquier cosa inadecuada que usted haga va una mala reputación para usted como persona y una mala reputación para su emprendimiento también. Tenemos que estar muy alertas con todas las cosas que hacemos, y algo que está relacionado con eso, que no lo quiero dejar de fuera, que no cabe dentro de la palabra grooming, porque como les digo, el grooming es específico para niños, niñas y adolescentes, pero como mujeres también estamos siendo muy vulnerables a este tipo de situaciones. Hay una red a nivel mundial, y esa es la que más se conoce por el momento, me imagino que han de haber muchas más, de personas, y cuando les digo personas es porque como no sabemos si son hombres o mujeres, se hacen pasar por un hombre que quiere enamorar a una mujer por medio de una red social y le cuenta que es del Army, que es de la Navy, que es de estas cosas de los militares de Estados Unidos y que están radicados en países de Afganistán, no sé por dónde, y entonces que se toman el tiempo de enamorarlas a veces hasta por 6 meses para luego extorsionarlas y sacarle dinero. Ya cuando la sienten bien afianzada y dicen, ah, no, esta ya cayó, entonces te quiero mandar una caja, esta caja tiene un montón de cosas y fíjate que tenés que hacerme un depósito de $200 porque, pero la caja vale 1,000 todo lo que lleva ahí adentro, entonces que son $200 porque fíjate que si no, no te la dejan pasar. Entonces necesito que me hagas ese depósito. Créanme que yo tengo conocidas profesionales con altos títulos que han caído en este tipo de juegos de hombres, que te enamoran cuando te ven vulnerable. Estos hackers saben hasta la vida de uno. Con la simple fotografía que uno tiene en sus perfiles de las redes sociales, las personas ya pueden hasta leerle el rostro a uno, de decir, ah, este es soltero, este no es soltero, esta ya casi, quizá ya no quiere al esposo. O sea, no sé en qué se basarán estas personas, pero de que encuentran llegar al punto exacto, llegan y es ahí donde atacan. Entonces es súper importante también estar alerta con eso. Y nosotras que estamos ahí en esta charla, es importante que lo transmitamos para las demás personas y mujeres que conocemos. Ya vamos por la última. Y pues dentro de los consejos, ¿verdad?, que tenemos que retomar, es que un uso conjunto de la confianza que tenemos que tener principalmente con nuestros niños, niñas, adolescentes. Si al caso no somos padres de familia, pues siempre hay un menor dentro de nuestro círculo donde alguien le tiene que alertar, porque si alguien no le alerta, probablemente va a venir a vivir estas experiencias de la mano con alguien más y no es lo más indicado ni lo adecuado. Y aparte de eso, nosotros como adultos siempre tener esa visión de decir, necesito conversar esto con alguien porque siento que me estoy enredando en algo que no es del todo correcto. Desde el momento que yo no le quiero contar algo a alguien es porque algo me parece que está raro. Entonces, ¿por qué yo realmente guardarme esto cuando puedo buscar ayuda y tenerla en otro mundo? Gracias. Internet es muy bueno para vos, pero solo si tomas en cuenta algunas recomendaciones. Son varias, así que para no aburrirte, ahora te diré la más importante. No creas todo lo que se dice, muchas cosas son falsas o erróneas. Por ejemplo, Sara en realidad no va a la universidad porque solo tiene 12 años. Quiere conseguir amigos mayores, demostrando una identidad irreal sin imaginar las consecuencias.
Y en el caso de Carlos, no tiene 18 años, sino 44, y busca relacionarse con menores de edad para cometer actos de acoso a menores. Sara se pondrá en contacto con Carlos porque no sabe la verdad, y para que vos conozcas en qué consisten cada uno de los peligros a los que ella se enfrenta, te los voy a explicar. El grooming se refiere al acoso sexual que cometen adultos en contra de niños, niñas y adolescentes, y que, en la mayoría de los casos, fingen tener la misma edad de sus víctimas. Para evitarlo, debes entender muy bien la diferencia entre un amigo y un contacto. Para conseguir un contacto, te basta un solo clic, pero una amistad es una relación que se construye, sobre todo con las experiencias que se comparten en el mundo día a día. Por otro lado, el sexting es enviar mensajes o fotografías sexualmente explícitas por medios electrónicos, especialmente entre teléfonos celulares. En este caso, recuerda, una vez que publicas una fotografía, perdés todo el control y es imposible recuperarla. La persona que la recibe puede reenviarla, copiarla, publicarla o compartirla voluntariamente o incluso por error. Así que nunca te fotografíes como no quisieras que te vieran tus papás, tus profesores o alguien que no conozcas. Finalmente, el ciberacoso ocurre cuando un adulto insulta, amenaza, molesta o humilla a un menor de edad por medio de correos, mensajes o en redes sociales. A propósito, también debes saber sobre el cyberbullying, que es exactamente igual al anterior, pero el maltrato proviene de otro niño, niña o adolescente. En ambos casos no hay limitaciones, espacio-temporales, y pueden llegar a involucrar a cientos de miles de personas que ni siquiera conocen al acosado. Así que no lo provoques ni lo toleres. Internet se rige por las mismas leyes y normas de conducta que el mundo real. Recordalo siempre. Y a continuación voy a compartirte una última recomendación del uso de Internet. Aunque te cueste creerlo, tus padres, tus maestros o familiares cercanos son los mejores aliados que podés tener para orientarte y protegerte. No estás solo. Manténganse cerca de sus hijos. Ustedes son la mejor compañía para ellos en esta etapa de nuevos descubrimientos. Por eso, es fundamental que les recuerden que la comunicación virtual nunca podrá reemplazar a la vida real, solo puede complementarla. Siempre deben pensar antes de publicar. Lo que hacen en la red puede ser visto por cualquiera y permanecer ahí por el resto de sus vidas. Por eso, su huella digital debe ser positiva, responsable y respetuosa. Gracias a lo que Sara aprendió, pudo ver los peligros que corría. Juntos podemos bloquear lo negativo de la web. Embajadores Digitales, Tigo El Salvador. No me queda nada más que decir que otra vez agradecerles por su participación, desearles un buen día y pues que sigamos manteniéndonos fuertes, saludables y aprendiendo sobre diferentes temas que podamos implementar en nuestro trabajo. Muchísimas gracias a todo el equipo, a Anabela otra vez, y bueno, feliz día y feliz tarde para todas.